Ella. Karen Ordóñez está con nosotros en esta tarde. Cuéntanos, Karen. Hola, ¿cómo está? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien, muchas gracias. ¿Cómo está la comuna de Casablanca, Karen? Bien, ahí creciendo día a día y con diversas problemáticas también, que como todas las comunas chicas que van creciendo, que ya tienen un rol de ciudad, tienen problemas grandes como es la seguridad ciudadana, el empleo, la calidad del empleo. La salud y educación que seguramente usted ya ha conocido. Karen, cuéntanos un poquito de sus comienzos, su niñez, ligada siempre al área social. ¿Podría contarnos un poquito de eso? Así es. Bueno, yo tuve la fortuna de nacer y crecer en un hogar de menores, pero porque mi mamá trabajaba ahí, yo estaba con mi familia, pero convivía con los niños de situación irregular a diario. Eso fue, yo creo que inculcando en mí esta sensibilidad social, esta empatía que tengo hoy día con los niños y con la gente más desposeída. Siempre ligada al área social, siempre ligada a los niños también. ¿Esto es un tema de familia, la mamá, el papá también ligado sí, claro, al tema? Sí, claro. Mi papá está ligado al área de la salud, trabajó como paramédico muchos años en el hospital y como taxista, por lo tanto siempre estuvo prestando atención, colaboración, tanto en el campo, ayudando y asistiendo a todas las emergencias que lo iban llamando, y yo acudía con él como hija. Así que eso, y bueno, y en el hogar de menores ahí apoyando a mi mamá que trabajaba con los chiquillos. Karen, ¿por qué relaciones públicas? Así es. Mira, bueno, la verdad es que no lo tenía muy claro. Cuando estaba ya por segundo, tercero, medio, no lo tenía muy claro. Pero sí me gustaba mucho, me llamaba mucho la atención el área de las comunicaciones. Pensé en periodismo, en comunicación audiovisual, para hacerle la competencia a las chiquillas, pero desistí de eso. Y bueno, me surgió la posibilidad, se dieron todas las cosas, estaba el instituto acá en Valparaíso, cerca de la casa. Usted sabe que en Casablanca no hay instituciones de educación superior. Así que aposté a eso y sabía que tenía que sacar la carrera como diera lugar, porque mis papás ya eran separados, mi mamá costeaba mis estudios y era la única oportunidad que tenía de estudiar. Así que poco a poco esto me fue gustando, llamando la atención, porque tiene que ver mucho también con la gente, el poder hacer acceder a toda la comunidad, a toda la gente, la información, los beneficios que existen y llegarlo hasta la gente, hasta su casa. Karen, queremos también hablar de la Karen mamá, su hija, 11 años. 11 años tiene mi almendrita. Almendrita. Okay. Si vive sola conmigo, ahora por el momento estamos con la abuela, con mi mamá, regaloneando y vacacionando. Y además que por todo el tema de la campaña ella me está apoyando con mi bebé. Ella es muy participativa, me acompaña siempre al trabajo. Defensora de la mamá, me imagino. Sí, sí. Pero el tema de la campaña le complica un poco porque dice que todos me miran o que se acercan o que es celosa de mí. O que los niños se me acercan, la gente, entonces como que no le gusta andar mucho conmigo. Pero ella en realidad fue la primera que me autorizó a estar en esto. Ah, perfecto. Pues, está con permiso entonces. Estoy con permiso de mi hija y de mi mamá. Ya. Sí. Cuéntenos un poquito un tema que fue bastante complicado en su tiempo, la destitución del ex alcalde Vera. ¿Nos podría contar un poquito qué sucedió ahí? ¿Qué pasó? En el meollo. Porque no solamente la gente de Casablanca nos está mirando, sino que la gente de Valparaíso también. Cuéntenos un poquito qué pasó. Bueno, fue un proceso bastante difícil y doloroso para los funcionarios municipales, para los funcionarios que trabajamos ahí con Manuel Jesús Vera. Por distintas razones, por el ámbito más afectivo, bueno, nosotros
generamos lazos ahí en la municipalidad con nuestros compañeros, con el alcalde, lazos de bastante afecto. Y por el ámbito profesional y laboral también, porque junto a Manuel Jesús Vera nosotros desarrollamos un proyecto común, un proyecto de ciudad que estábamos empeñados en desarrollar, en llevar adelante, y ese proyecto finalizaba ahora con los 20 años y obviamente quedó truncado por esta situación. Esto obviamente generó los despidos, los retiros de algunos compañeros, y yo en forma personal también ofrecí mi cargo y volví a mi contrato de origen, que era ser relacionadora pública, pero del DAEM, de todo el Departamento de Educación Municipal, porque ya no contaba con la confianza del alcalde que venía y obviamente el de la mía, o sea, era mutuo. Así que aceptaron y bueno, me fui allá, tuve un mes, y al mes decidieron trasladarme a la Escuela Domingo Ortiz de Rosa para las funciones que la directora estimara conveniente, no iba como relacionadora pública. Por fortuna allá me recibieron muy bien, fui muy bien acogida por el personal, por los profesores, por los apoderados y los niños. Es un trabajo fantástico estar con los niños, quienes te dan mucha energía a diario, también te demandan mucha atención. Y hoy día estoy dedicada a ser el área de extensión del colegio. Principalmente me dedico a todos los programas de JUNAEB, atender todos estos programas y generar actividades de extensión, paseos, viajes, convenios, etc. ¿Cuántos años de relacionadora pública en la alcaldía, en la municipalidad? Creo que fueron 17 años. 17 años. 16 años. ¿La labor, lo más destacable de ese tiempo? Me tocó la oportunidad de poder recibir a algunos presidentes nacionales e internacionales, como Bill Clinton. Estuve a cargo de esos eventos. El último evento más grande que tuvimos fue la recepción de la presidenta Bachelet acá en Casablanca, cuando ella vino a dar el discurso ciudadano el día que asumió como presidenta. Estuvimos a cargo de organizar ese evento, de convocar a la gente, y fue un agrado. Pero lo más grato, sin duda, fue haber conocido tanta gente en Casablanca, a tanto dirigente, tanto ciudadano, que tuve la oportunidad de estar ahí, en ese lugar, y poder ofrecer alguna ayuda, atención. Hoy día me decía una señora, yo a usted la conozco porque recuerdo que una vez me ayudó a formular un proyecto, por ejemplo, para un capital semilla. Cosas que yo ya ni me acordaba, o ciudadanos que no sé, que tuve la posibilidad de encontrarles un trabajo, o darles orientación, o generar alguna campaña con algún niño que estaba con discapacidad. Y eso es hoy día reconfortante, eso en el terreno del día a día. Todos me dicen, hoy día usted va a cosechar lo que ya sembró por 17 años. La cercanía con la gente fue lejos lo más relevante en estos 17 años. Sí. También usted realizó una labor social muy importante en el centro de detención de Casablanca. Realizo. Hasta el día de hoy. Sí. Cuéntenos un poquito de esa experiencia. Mira, ¿qué te puedo decir? Trabajar con los internos es un gran desafío, es una tarea que no muchos reconocen o no muchos te apoyan, porque para que estamos con cosas, ahí está la lacra de la sociedad o lo que nadie quiere ver, lo que nadie se quiere hacer responsable y lo que nadie quiere colaborar, ni ayudar, ni tenderle la mano. Yo llegué ahí a trabajar con los chiquillos de la cárcel por un proyecto que me invitaron del hospital hace muchos años, una enfermera que estaba desarrollando unas charlas y me pidió que le ayudara a organizar un evento de clausura de este programa educativo. Y yo la verdad que tenía mucho miedo de entrar a la cárcel y de convivir ahí, de estar con los chiquillos. Pero bueno, poco a poco fui perdiendo el miedo, me fui encariñando con ellos, fuimos generando distintas instancias de apoyo. Ellos, no sé, me ofrecían los productos que tenían para ponerlos a la venta. Al principio con el municipio contratábamos también su mano de obra y los llevábamos, no sé, a construir sedes. Me acuerdo la sede de Villa América, la construyeron ellos. Y generamos mucha alianza, mucho cariño, de verdad. Y hoy día estoy desarrollando con ellos distintos tipos de eventos, fiestas, y los apoyo en realidad en las fiestas de la mamá, del niño, y en las navidades. Por lo menos tengo el compromiso de estar todas las navidades con ellos. Karen, ¿es posible rehabilitar a una persona interna de la cárcel? Sí, bueno, no se hace. No se hace, es lamentable, y como te digo, es una tarea que todos tenemos que hacernos responsables
Y yo desde mi humilde puesto, donde quiera que esté, mi compromiso es por lo menos poderles brindar un espacio de felicidad, no sé, o de respeto. En realidad yo creo que lo que nosotros hacemos con los compañeros del trabajo, con la gente de la municipalidad que siempre me ha ayudado en esta labor, es poder respetar a los chiquillos como son, tal cual como son, y poder ofrecer algunas oportunidades. Y conozco muchos casos de ellos que hoy día se han rehabilitado y trabajan y después van y me saludan o me presentan la familia. Y como otros también se han escapado y después han sido los míos y después, bueno, también me adjudican esa responsabilidad a mí, pero bueno, han habido varias anécdotas. Sí, me imagino. Karen, nosotros tenemos al frente una lista de personas. Llegó la parte más complicada, yo sé que esta parte es complicada para usted. Karen, tenemos un dado, la idea es que no salgas siempre el número 4, no, sino que la idea es que usted pueda, digamos, sacar un numerito y vamos a ver qué tenemos que decir, algo. ¿Tengo que recuerde, tirar uno o dos? Uno solo. Recuerde que, si es de la, recuerde que si es de la Concertación, usted es de la Concertación. Por supuesto, soy socialista. Socialista, perfecto. Si es de la Concertación, tiene que decir algo negativo de la persona. Si es de la Alianza, tiene que decir algo positivo de la Alianza, aunque cueste. Ah, porque sabemos que a todos les cuesta un poquito hablar bien del otro lado. Esas son las reglas del juego. Esas son las reglas del juego. No lo dije yo, ¿no? Pero siempre hay algo rescatable, sí, de todas las personas. Todos somos seres, sí, humanos. Y tenemos cosas buenas y cosas malas. Sí, claro. Chapo, vamos, adelante. ¿Los dos? Uno nomás, uno nomás. Número 6, Michelle Bachelet. Ah, pero... Suerte, la suerte es suerte. Suerte. Ya. Ucha, Michelle Bachelet, yo creo que le faltó coraje. Ya. Coraje para poder... asumir algunas políticas de gobierno que beneficiaran a la gente, a la clase media, ¿no? Yo creo que tenía mucha presión, había muchas restricciones económicas de Hacienda, principalmente, que le hicieron no tomar no todas las mejores decisiones. Eso. Perfecto. Karen, ¿por qué la gente tiene que votar por usted? Bueno, porque soy de Casablanca. Soy una mujer común y corriente, con una hija, con estudios, con sacrificio, porque conozco la realidad municipal y porque en mí van a tener una servidora pública siempre, como lo he hecho hasta ahora. ¿Cuál es su propuesta? ¿Qué cambiaría en el Consejo Municipal? Bueno, yo me he enfocado en tres grandes propuestas. El primero, que mi compromiso está con la gente. No tengo ninguna mayor promesa que eso, que comprometerme con la gente. Poder realizar el rol fiscalizador que nos demanda la ley, que nos pide la ley. Fiscalizar la labor municipal, la gestión municipal, pero también la labor y la gestión que realizan en la comuna algunas empresas, instituciones, organizaciones. Yo creo que el concejal tiene la obligación con la comunidad y por lo tanto tiene que o denunciar o dar a conocer todas las problemáticas. En segundo lugar, es mejorar la calidad de vida de las personas. Yo creo que ahí está el clic del asunto, poder atraer algunos ingresos a nuestras familias para que mejoren su calidad de vida. Y eso se puede hacer con preparación, con capacitación, captando recursos para que también pueda haber emprendimiento de los jóvenes que hoy día salen de cuarto medio y no tienen mayores expectativas, emprendimiento de las mujeres que son jefas de hogar y no tienen a qué otro sueldo recurrir más que el de su propio trabajo, y también emprendimiento a lo mejor en los adultos mayores que viven con una pensión miserable y no hay dónde recurrir para buscar más fondos y financiamiento para todas sus demandas y necesidades. Y por último, y que no es menos importante, la participación ciudadana, generar todos los espacios que fomenten la participación ciudadana, que el día de mañana los casablanquinos seamos los protagonistas de nuestro desarrollo, de nuestra ciudad, que seamos nosotros los que decidamos qué es lo que queremos para nuestros hijos, que seamos nosotros los que decidamos la salud que queremos, el trabajo que queremos, el empleo, la capacitación y la educación también, que seamos nosotros los que decidamos en qué queremos que nuestros hijos se preparen y se eduquen. Eso. Perfecto, vamos a seguir entonces con
El dado, perfecto, ahí tenemos la lista. Eso es trampa, era una pregunta. No, no, son mínimo dos. Mínimo dos. A todos por igual. ¿Ah? Vamos a ver qué pasa. Cinco. El señor Piñera, presidente de nuestro país. Piñera es muy simpático, me hace reír mucho. Sí, muy simpático. Ya, nada más que eso. Solamente que es muy simpático. Sí. ¿Le gustan las piñericosas también? Sí, ¿sí? Son muy divertidas. Sí. Las tenés todas coleccionadas. Perfecto, me parece bien. ¿Deberían los concejales tener más poder? Porque dicen que es muy limitado el poder que tienen los concejales frente al alcalde de la ciudad. Sí. ¿Deberían tener más poder? ¿Por sí. qué? Yo creo que, mira, incluso sin siquiera tener mayor poder, yo creo que deberían tener un mayor compromiso. Porque hay muchas gestiones que yo la realizaba siendo una funcionaria en el municipio y labores que no me correspondían y las podía hacer con mayor razón. Creo que un concejal puede ejercer ese poder o esa autoridad en favor de la ciudadanía. Mayores atribuciones yo creo que pueden ser compartidas en el desarrollo de la comunidad, en la planificación, que ejerzan estas comisiones que tienen, pero que las ejerzan de verdad y no solo para ir a votar por ciertos temas o el tema de mi comisión u otra. Debería ser eso, mayor compromiso, principalmente. ¿Qué le falta a Casablanca hoy día como ciudad? Yo creo que Casablanca está pasando por como te decía al principio, por varios problemas de una ciudad ya grande o ciudad en crecimiento. Uno de esos problemas es la seguridad ciudadana. Hoy día la gente se está sintiendo muy insegura, ha llegado mucha gente a vivir de afuera que no nos conocemos, por lo tanto es difícil que haya esa comunicación, esa coordinación entre los vecinos. Deberíamos mejorar la seguridad ciudadana, la salud sin duda. Sin duda es un gran problema, los que nos atendemos acá en Casablanca, la atención primaria está deficitaria, no existen las horas médicas, no existen los especialistas y bueno, a nivel el problema que existe a nivel nacional, que las horas son eternas, hay que esperar una hora de un mes para otro, eso debería ser mucho más ágil. Un empleo de calidad, de todas maneras, hoy día el empleo en Casablanca es bastante básico. La mayoría de la gente trabaja como temporero o como obrero en una de estas grandes empresas que tenemos, pero nos falta mejorar la calidad del empleo. Karen, tenemos esa cámara. ¿Otra pregunta? Que es la suya, la que está acá, pero la que está mía para que la gente lo pueda ver. Los últimos minutos queremos dejárselo a usted para que se pueda dirigir a toda la gente de Casablanca, a las mujeres, a los niños, a los jóvenes que ven en usted a lo mejor una posibilidad de futuro, una posibilidad de desarrollo. ¿Cuál es su mensaje final para la gente de Casablanca? Okay. Porque creo en Casablanca, creo en mi gente, porque soy de ellos, soy parte de ellos, soy casablanquina. Creo que en las próximas elecciones tenemos que votar a conciencia, con alguien que de verdad nos represente, que siempre haya estado al servicio de Casablanca, de nuestra comuna. Y creo que Casablanca, los electores, se merecen estar en un primer lugar. Las mujeres tenemos que cumplir un rol protagónico, creo, en la política local, en la gestión municipal. Es por eso que los invito a votar por Karen Ordóñez, para que juntos lleguemos a la municipalidad, iba a decir a la alcaldía de La Patúa. Bueno, cuatro años más, ¿por qué no? Lleguemos a la municipalidad y podamos ocupar un escaño como concejal, pero en un lugar relevante, no por arrastre, sino que en un primer escalón. Es por eso que los invito a votar por mí, porque contigo seremos primera mayoría. Ok, perfecto. Muchas gracias, Karen, por estar con nosotros y a toda la gente que nos sintoniza a través del canal 74. Recuerde que todos los jueves estamos a partir de las 20 horas con 15 minutos. Chao, que lo pasen bien. Chao, gracias. Chao, gracias.